al juego, amigos. Espero estén muy bien. Yo soy Caro y para este miércoles de muñecas especial de villanos y de Monster High, les vamos a enseñar algunas de las piezas de nuestra colección. En cuanto a villanos, nuestros villanos favoritos de Disney son la madrastra de Cenicienta, Lady Trimaine, y sus hijas Drisela y Anastasia. Aquí tenemos a Lady Trimaine, que es esta mujer fría, calculadora, cruel, que trata de hacerle la vida imposible a Cenicienta. Y esta muñeca se parece mucho a la que sale en la caricatura. Tiene su cara de malvada, con sus ojos verdes, su cabello blanco con negro, peinado así en chongo, y su vestido rojo, con su piedra verde aquí al centro, muy elegante. Y por este lado tenemos a Drisela, que pues es muy chillona, es exagerada y también molesta mucho a Cenicienta. Y aquí la tenemos también como sale en la caricatura. Tiene una cara muy graciosa. Y también trae aquí su moño verde en el cabello. Y por este lado tenemos a Anastasia, que también tiene una cara pues muy graciosa. Y ella es consentida, caprichosa. Se preocupa también por hacerle la vida imposible a Cenicienta. Y esta muñeca se parece también mucho a la que sale en la caricatura. Tiene aquí su cabello rojo con sus rizos y su vestido morado. Otro de nuestros villanos favoritos son Ordak, Catra y Scorpia de la caricatura de Shira, y estos nos gustan mucho porque siempre están viendo cómo molestar a Shira y se quieren salir con la suya, pero Shira siempre los vence y ellos se enojan. Y por aquí tenemos esta figura de Ordak, y esta la conservamos así en paquete porque fue una edición que salió con su mascotita Imp, que es este puerquito fisgón que siempre está espiando a Shira y a los rebeldes a ver qué noticias le lleva a Ordak para ver cómo molestarlos. Y también tenemos aquí a Imp convertido en cofrecito, porque se puede transformar en objetos. Y aquí este cofrecito se puede abrir y se puede cerrar, está muy curioso. Y por este lado tenemos estas dos figuras de Catra y Scorpia, que se parecen mucho a las que salen en la caricatura. Aquí tenemos a Catra con su antifaz aquí rojo, que en la caricatura se lo baja y se transforma en gato. Aquí tiene su capa, trae su espada, su escudo. Y por aquí tenemos a Scorpia, que tiene así su cara de malvada, con sus sombras verdes, como sale también en la caricatura. Y aquí tiene su gran cola de escorpión y sus manos, también aquí, que son unas tenazas. En cuanto a Monster High, nos gusta mucho toda la línea que lanzaron en 2010 y en los años posteriores, porque fue un concepto diferente a las muñecas que habían sido lanzadas antes, porque ellas son hijas de monstruos, y todas las monstruitas pues tienen una personalidad diferente, y las muñecas son de gran calidad, tienen una cara muy linda pintada, y también su ropa y accesorios están muy detallados. Y aquí tenemos de los playsets favoritos que salieron, la segunda versión de la escuela de Monster High. Y este playset nos gusta mucho porque es grande, es amplio y le caben muchas muñecas. Por ejemplo, aquí podemos ver que está pues el tocador, y pues aquí pusimos a Cleo con su mascota, que es esta víbora que se llama Giselle. Por aquí tenemos también a Deuce Gordon, está con su mascota aquí, que es este ratón, que tiene dos colas. Y por este lado pues bajas las escaleras y aquí puedes encontrar la cafetería. Aquí está la mesa con todas las monstruitas que están platicando. Por aquí tenemos a Venus, a Gulia, a Cupido, Beretta, Scar Screams. Por acá atrás podemos ver a la malvada de Nefera. También está Laguna. Y tenemos aquí a Slow Mo, que también es el personaje, es de nuestros favoritos. Y por aquí podemos ver a Rochelle, a Spectra. También tenemos aquí a Hulk Hyde y a Jackson Jekyll. Y por este lado tenemos el salón de clases, donde están tomando clases Frank y Claudine. Y aquí está su escritorio y aquí tiene sus laptops. Y por este lado podemos ver a Draculaura, que está en la librería y está leyendo su libro. Y en la parte de arriba también puedes poner más muñecas. Y aquí pusimos nosotros a Rebeca y a Iris Clubs, que esta muñeca también es de nuestras favoritas porque es la hija del cíclope y está muy graciosa con un solo ojo. De Monster High también nos gustan mucho las mascotas, en especial esta línea que sacaron, que fue la de Secret Creepers, donde las mascotas tienen un tamaño más grande, pero una cara pues muy linda, una figura también muy bonita.
Y estas las sacaron también con este playset, que es esta casita, aquí donde puedes poner a todas. Y pues la guardiana de todas estas mascotas es Jane Bulido, que la podemos ver aquí atrás. Una de nuestras líneas favoritas de Monster High fue la de la película Fright's Camera Action, y esta nos gustó mucho porque introdujeron a cuatro personajes nuevos muy lindos. Aquí podemos ver a Elizabeth, que es la vampira, también a Honey Swan, que es la hija del monstruo del pantano, a Viper y Gordon, que es la prima de Dios, y también a la hermana de Claudine Wolf, que es Claudia Wolf. Y todas las muñecas vinieron vestidas con unos trajes muy lindos, así muy listas para la alfombra roja. Traen también su bolsa, sus tacones y sus accesorios. También la línea que lanzaron del circo es muy bonita, y sobre todo porque introducen a otro personaje nuevo, que es Bulippi Jellington, que es la gigante. Y la muñeca es muy bonita, tiene muchos detalles en su cara y en verdad es gigante, es más grande que todas las demás. Y de las monstruitas, Frankie está muy linda vestida de maga, y también tenemos a Toralai con su sombrilla, y tenemos esta versión de Claudine, que es un poco más escalofriante, monstruosa, porque está toda así con tonos de grises y morado, pero es muy linda también. También otra película de Monster High que nos gustó mucho fue la del Arrecife Monstruoso, donde todas las monstruitas se convierten en sirenas. Y de nuestros personajes favoritos de ahí fue Pearly y Pearl, que es esta sirena de dos cabezas, que nos hizo muy original el diseño de esa muñeca. Y también tenemos por aquí a dos hermanitas de Laguna, que es esta de lentes, y la otra que es más pequeña. Otras Monster High que también nos gustan mucho son estas de la colección que traen sus lentes tipo Jig, porque aunque son muñecas sencillas, los lentes que traen son de acuerdo con su personalidad. Por ejemplo, aquí tenemos a Frankie, que tiene aquí unos rayos arriba, y también los lentes de Abby, que tiene como unos copos de nieve en las esquinas. Y por atrás también tenemos la colección de la clase de arte, y todas también están muy lindas y muy detalladas. Y estas otras tres Monster High que tienen otros vestuarios, pero lo que más nos gustan son los lentes que traen, como estos de opereta, porque tienen aquí una telaraña en las esquinas, o los de Claudine, también, que tienen aquí como de un cierre en la parte de arriba, y los de Spectra, que tienen unas cadenas, se nos hacen muy originales. También este salón de clases que vino con Frankie, y nosotros le pusimos más monstruitas, le pusimos aquí a Laguna, también a Cleo y a Gulia. Y aquí tenemos este personaje que nos costó un poco de trabajo conseguir, que es este Finnegan Fins, que está sentado así en su silla de ruedas, como sale en la caricatura. Tiene aquí su cola de pescado, tiene aquí su copete, y también trae aquí su mochila, y es de nuestros personajes favoritos también. Este playset de Claudine también nos gusta mucho, porque aquí incluyó a su hermanita, y en otros paquetes conseguimos los demás hermanitos de Claudine, ahora sí que toda la manada. Aquí podemos ver a los más pequeños, que son los lobitos, y también a este otro. Y las literas pues están muy monstruosas, como podemos ver aquí las escaleras son así como puros huesos, y aquí tiene unas manos, y eso nos gustó mucho. Y también tenemos por aquí otra versión que salió de Howling Wolf, que es la hermana de Claudine. Las tres villanas que nos gustan mucho de Monster High, como podemos ver aquí a Nefera, a Manita Shade y esta zombie que es Moanika. Y aquí les pusimos unas mesitas que salieron en los playsets de Scaris, y son así como tipo de París. Aquí tiene su sombrillita y aquí les cuelgan estas cositas. Y nos gustan mucho los accesorios de la comida, que es así muy monstruosa. Como aquí podemos ver el pastel, y también aquí otro postre, también muy monstruoso. También tenemos estas Monster High que ya no tenían la cara tan monstruosa, la tenían un poco más kawaii, con ojos más grandes. Y en esta colección ellas salieron con otras mascotas. Aquí Frankie tiene un osito, Draculaura tiene una perrita French Pool, pero está muy linda porque tiene así alitas. Laguna tiene una tortuga y Cleo tiene un gato. Y también tenemos aquí a Claudine, que tiene otra mascotita. Y por aquí también tenemos a la hermana de Frankie, que trae aquí su mascota, que es un ratón. Arriba tenemos a este paquete doble que incluyó a Kieran Valentine y a Ginny Wisgrand, que es la hermana malvada de Gigi. Y estas figuras las atesoramos mucho porque nos las ganamos en un concurso de la revista Monster High, creando un fotocuento ya hace algunos años. Y también por este lado tenemos la figura de Zombie Gaga,
que esa muñeca se nos hace muy bonita, con una caja muy linda y por eso que la conservamos así. También tenemos esta edición de Estelita Calaveras, que tiene una caja muy llamativa, con flores de cempasúchil. Y tenemos por aquí una Draculaura, que le tejimos con una bufanda, que estuviera muy invernal. Y también tenemos a Cleo, con bufanda y con gorrito. Y esta otra figurita también de Cleo de Nile, de la edición de Bullor, pero en tamaño chiquito. Nos las ganamos en un concurso de la revista Algarabía, donde tienes que contestar unas preguntas y mandarlas por internet. Y también tenemos de este lado una edición de Frankie, que está vestida como de dulces, que fue de las pesadillas. Y también las versiones de los superhéroes. Aquí tenemos a Claudine Wolf, caracterizada así como superhéroe con su escudo y sus botas. Y también aquí incluimos algunas figuritas de Lobito Kinder. También tenemos otras monstruitas que escalonamos para que todas lucieran. Y de este lado, aquí abajo, tenemos las que salían en Create a Monster, que traían las partes para que tú las unieras y crearas a tu monstruo. Y la que nos gusta mucho de esta colección es esta monstruita que tiene aquí tres ojos, que nos hace muy original. Y también esta que es como un esqueleto. Aquí también tenemos este escenario que hicimos como si fuera un salón de fiestas. Y nos gustó mucho porque están las monstruitas así pues celebrando. Por aquí tenemos esta edición que salió en un paquete de tres. También tenemos aquí a Cat Lenoir. Esta otra edición de Digimon Grand, que trajo otro vestuario y nos gustan mucho las botas. Y también aquí está pista de baile. Y pusimos ahí a Laguna con Jill en la edición que salió con patines. Por aquí también tenemos a más monstruitas e incluimos a estas pequeñitas que son las Frightmares. Y estas nos gustaron mucho porque son chiquitas pero muy detalladas y son pequeños centauros. Todas también tienen personalidades diferentes. También otras de las muñecas más bonitas de Monster High fueron las de la colección de Sweet 16, donde es el cumpleaños de Draculaura. Y Draculaura trae un vestido muy lindo, trae su invitación para la fiesta y también trae un pastel. Y aparte nosotros pusimos también otras figuras que salieron, que son estas muñecas de Slow Mo y Gulia, en una versión que están así de novios. Y por aquí también tenemos a una Cleo que está cargando a su hermanito. En otras Monster High que son muy lindas son las de la edición de la película de 13 deseos, porque aquí todas las monstruitas están vestidas así como genios y tienen accesorios dorados como son sus diademas y también los brazaletes, y nos presentan a personajes nuevos como es Gigi, que es la genio, y la vemos aquí con su lamparita y también su mascota que es el escorpión. También nos presentan a Twyla y la versión de Laguna es bonita con su bolsa que trae adentro su piraña. También otro de los personajes que nos gusta mucho de Monster High, pero ya en el reboot que le hicieron, fue Drácula, el papá de Draculaura. Y este muñeco vino con el playset de la cocina y Draculaura cocinando. Y trajo muchos accesorios, como podemos ver aquí la estufa y también este mueblecito. Y por aquí tenemos a Cleo, también que está aquí con su hermanito, que está en su silla para comer. Aquí también tenemos otro de los hermanos de Cleo. Aquí está una hermana de Cleo. Y por aquí tenemos también a Fangélica, que es la hermana de Draculaura. Otra edición de Monster High que nos gustó mucho fueron estas, que están caracterizadas como piratas y tienen una cara muy linda, al igual que sus accesorios y su vestuario. Por aquí también tenemos estas rockeras y tenemos aquí a la bruja cantante, que es Casta Fierce. Otras también que nos gustaron son estas, que son bailarinas, tienen aquí su chinguito y traen sus zapatillas. Y estas otras monstruitas también se nos hicieron muy novedosas porque traen así su mascarita, pero cuando tú les presionas aquí la cabeza, cambia la expresión de los ojos. Se le ponen ojos azules, ojos morados. Por aquí tenemos estos de corazón. Y aquí ya los tiene rojos, tiene azules. Por aquí tenemos esta otra, que tiene así como de espiral. Por aquí tenemos esta otra. También les cambian los ojos. Tenemos por aquí este playset que es muy grande, es el de Freaky Fusion,
en la película y nos gustó mucho porque le caben bastantes muñecas. Y aquí arriba pusimos a Toradai en la versión de Wolf Alive y esta tiene una palanquita atrás y cuando la bajas, pues se le encienden los ojos y maulla. También otras de las Monster High que nos han gustado mucho son las que han salido vestidas con pijama y las pusimos en esta casita como si estuvieran haciendo pijamada con algunos playsets de Monster High, como podemos ver aquí el tocador de Cleo, aquí está la cama de Spectra y por aquí abajo tenemos la cama de Abby, que está con su helado que se va a comer, y por aquí tenemos el tocador de Frankie y aquí en la parte de abajo pues le pusimos la cocina, aquí podemos ver la estufa, aquí está la mesa y aquí pusimos también el baño de Laguna, que tiene su regadera con su cortina y su lavabo. Bueno, juego amigos, pues esperamos que les hayan gustado mucho los villanos que les enseñamos y también nuestra colección de Monster High. Les mandamos un fuerte abrazo, ¡hasta pronto! We'll be right back.